Amigas y amigos de Tras Bambalinas, en esta ocasión vamos a platicar con un equipo realmente importante para que todos aquellos que han visitado el Teatro de la Paz a visitar espectáculos, a disfrutar de la danza, del teatro, de la música, ellos son realmente los culpables de que todo esto salga perfectamente y por ello es que vamos a platicar con esa parte del Teatro de la Paz, la parte más fundamental, los técnicos, y para ello me encuentro con este equipo realmente pues experimentado en toda la extensión de la palabra. ¿Qué hace el tramoyista? Porque el público de repente llega y se sienta en la butaca y ya vio todo exactamente para iniciar. ¿Qué hace un tramoyista? Depende de la obra. El tramoyista es una palabra que se usa porque lo hacemos todo en tramos en este espacio que tenemos aquí. Todo es en tramos, nada más que ahorita ya se le cambió al nombre a técnico especializado. Pero en sí seguimos siendo tramoyistas y mi función es levantar escenografías, poner telones, hacer que el espacio se vea bien para una obra de teatro, danza, y viceversa. Ese es mi trabajo. Primero, la tramoya, la iluminación, el audio, ¿cuál es el orden que suele ocurrir cuando va a presentarse un espectáculo? No hay orden. No hay orden, es conforme se te va presentando, vas sacando la chamba. Aquí no hay una parte fundamental del teatro. Yo creo que todo el escenario es el corazón del teatro. Todos somos parte fundamental, parte elemental del teatro, y al momento nos conjuntamos todos. Somos cuatro técnicos y son dos personas que nos apoyan. Y los cuatro más las dos personas que nos apoyan, cubrimos todas las áreas. Finalmente, ¿hacia dónde va esta profesión, esta vocación de pasar tantas horas? A lo mejor la familia se descuida. Háblanos de esta parte, finalmente. El teatro, al momento que entres a trabajar aquí al teatro, te estás casando con él. Es tu segundo matrimonio, es la segunda de tu casa. Aquí pasamos, creo que la mayor parte de nuestra vida. Sí, desgraciadamente llegas a la casa y de pronto te dicen tus hijos, ay, mamá, hay un extraño aquí en la casa, porque aquí es donde pasas la mayor parte del tiempo. ¿A dónde vamos? A dar siempre lo mejor de nosotros. Amigos y amigas, continuamos aquí en Tras Bambalinas.